We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now. Para nosotros un gran placer haber tenido esta experiencia en París. Sin lugar a dudas, es una ciudad que tiene mucho que ofrecer. En el 2024 van a ser las Olimpiadas y una de las cosas que distingue a París sobre el resto de las ciudades y sobre todo de las capitales europeas es la integración de la comunidad en los espacios públicos y cómo los espacios públicos están para servir a los ciudadanos. El mensaje de las Olimpiadas el próximo año es cómo gastar menos y enfocarse más en generar infraestructura que realmente vaya a servir no solamente para los Juegos Olímpicos, sino también para todos los ciudadanos. Sin duda alguna, haber estado unos pocos meses antes de las Olimpiadas nos ha permitido ver la posibilidad de todas las manifestaciones de arreglos, mantenimientos, mejoras, y sobre todo algunos cambios y adaptaciones que la ciudad está teniendo para poder ofrecer la mejor infraestructura en los Juegos Olímpicos que están por venir. Después de lo sucedido en Tokio, sin duda alguna esta es una gran prueba. Y recordemos que los Juegos Olímpicos normalmente no han sido rentables, por lo que la apuesta de París puede que cambie por completo el panorama olímpico en los próximos años. Desde la Torre Eiffel, y agradeciendo todos estos días maravillosos que tuvimos mi esposa Irma y yo aquí en París, no se olviden de que siempre hay que pensar en grande y poder poner esa meta en los sueños que tenemos para hacerlos realidad. De nueva cuenta, bienvenidos a París. Adiós. Torrecita. Torrecita, bye. Recomendamos a los pasajeros que han dejado el carrito de bebé en la puerta del avión desembarquen en último lugar para su recogida. El aeropuerto y toda la tripulación esperamos que la atención recibida durante el vuelo haya sido de su agrado y deseamos verles de nuevo a bordo. Muchas gracias y buenas tardes.
l'intérieur en dernier lieu. Et repart donc de l'Alliance. Et repart, j'espère que l'attention reçue à bord a été de votre gré. Nous espérons de recevoir de nouveau à bord. Merci beaucoup et bonne journée. Y aquí llegando al aeropuerto Madrid-Barajas con una escala de París a Monterrey. Bienvenidos de nueva cuenta a España, en este caso, en esta escala de Francia a México. Y como siempre, un gran gusto darles la bienvenida a esta serie de París 2022. Si te gustó este video, te invito a que le des like y a que te suscribas al canal. Muchas gracias por tu atención.